Saludos maestros, saludos compañeros de esta asignatura Estadística Descriptiva para Psicólogos. En esta ocasión estamos la compañera Cirelis Rodríguez y una servidora Iris Céspedes para presentar el primer video tutorial sobre la organización de datos. La asignación consistía en recolectar los pesos en libra de 40 personas con edades entre los 20 y los 30 años. Para esto, nos valimos de entrevistas a familiares y amigos y además decidimos también incluir los géneros de las personas. A continuación, mi compañera les seguirá explicando el paso que sigue. Muy buenas tardes, ahora le habla Cirelis Rodríguez con el paso número 2. Este consiste en una organización de esos datos anteriores, ya mencionados por la compañera, de menor a mayor. Entonces, simplemente lo que hicimos fue eso, distribuir esos datos y organizarlos de menor a mayor. Luego procedimos a buscar el rango, el número de clases y la anchura, para así llevar a cabo esa distribución de frecuencias que veremos más adelante. Este sería el paso número 3. Aquí calculamos el número de rango. El rango se busca con la cantidad mayor menos la cantidad menor. ¿Cómo buscamos dichas cantidades? Pues en la tabla anterior nos damos cuenta que la cantidad mayor es 220 y la cantidad menor es 112. Entonces restamos 220 menos 112 y eso nos dará un total de 108. Luego determinaremos el número de clases, que consiste en esta fórmula que podemos observar, que es clases igual a 1 más 3.3, log, y el número. El número viene siendo las 40 personas investigadas, o sea, los 40 pesos. Entonces ponemos esto tal cual en la calculadora y nos da un valor de 6. Luego procedemos a calcular la anchura de clase con los datos ya anteriormente mencionado, que es anchura es igual a rango sobre clases. Entonces anchura es igual a 108, que fue el número de rango, y 6, que fue el número de clases. Eso nos da un valor de 18. Pero mi compañera y yo quisimos elevarlo a 20 para que nos dé un número más sencillo y más manejable y entero. Pues después de ese procedimiento, procedemos al paso número 4, que consiste en la tabla de distribución de frecuencia. Aquí vamos entonces a poner en práctica los datos anteriores ya propuestos. Aquí vemos que nos da un límite inferior de 110. El límite inferior de la tabla anterior, vamos a buscar, es 112, pero mi compañero y yo quisimos dejarlo en 110. Al 110 le vamos a sumar 20 y eso nos va a dar un total de 130. Entonces procedemos a decir 110 y menos de 130. Así fuimos haciéndolo con todos. A 130 le sumamos 20, nos da 150, entonces decimos 130 y menos de 150 y así sucesivamente. Luego procedemos a lo que es la frecuencia. Aquí simplemente buscamos la cantidad de personas que cumplan con estos límites de 110 y menos de 130. Como podemos observar en la tabla anterior, dice que son 9 personas que tienen una edad de 110 y menos de 130. Podemos contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que 9 personas tienen ese peso. Esto no tiene que dar un total de 40, que fueron las 40 personas investigadas. También quisimos agregarle una frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir el número de frecuencia sobre el total y eso multiplicarlo por 100. Eso nos va a dar igual a 22.5% y eso quisimos emplearlo en todas. Y teniendo en cuenta que las frecuencias relativas no tienen que dar siempre la cantidad del 100. Ahora les voy a dejar con mi compañera que les va a explicar un poco más acerca del gráfico. Gracias. Sí, ahora
Con los datos de la tabla de distribución de frecuencias, construí el siguiente gráfico de barras. Esto con el objeto de atraer más la atención hacia los datos obtenidos y a partir de este gráfico poder sacar ciertas conclusiones. Como que según los datos que vemos en el gráfico, la mayor parte de los individuos afirmaron tener un peso de entre 110 y menos de 150 libras. También se puede observar que de los individuos entrevistados, más de la mitad, para ser exactos 25, no sobrepasan las 170 libras. Además, también una pequeña parte de estos están por encima de las 190 libras. Cabe destacar que por sí solos el peso y la edad no brindan mucha información, puesto que en el peso también influyen otros factores como el género, que al principio lo mencionamos, la estatura de la persona y también la genética que posea dicha persona. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera nuevamente. Muchísimas gracias. Ya para finalizar con este tema, queremos decir las razones que son importantes para llevar a cabo este procedimiento. Y es que una de ellas es que se nos hace posible resumir esos datos grandes. También, como hizo mi compañera, que con esa base que tuvimos de esos números, se pudo construir, las gráficas. Así que muchas gracias y feliz resto del día.